Bienvenidos oyentes de Eufonía a esta nueva emisión. En este caso tenemos un invitado muy especial, oriundo de la ciudad de General Roca, que nos va a estar presentando su nuevo proyecto autóctono. César Lefiñanco, bienvenido a Eufonía. Muchas gracias, Natalia. Gracias también a toda la audiencia de Eufonía por estar escuchando.
Y bueno, un placer para mí enorme poder compartir con todos ustedes algo de lo que uno viene haciendo y desarrollando en este espacio tan lindo y tan afín a lo que uno desarrolla. Ya que hablamos de lo que vos desarrollás, en esta parte de la entrevista estamos escuchando música tuya, así que contanos un poco en qué proyectos estás. Bueno, en este momento estoy a punto de presentar un trabajo con dos personas más. Es un trabajo que podríamos decir que es un sueño que se va a cumplir porque hace algún tiempo vengo desarrollando lo que es música argentina y bueno, en este tiempo he formado un trío, entonces estoy con dos personas más, Joel Herrera y Mariano Villalba. Y bueno, he formado lo que se llama el César Lefinianco Trío y estamos a punto de presentar el 11 de agosto acá en Entre Ríos nuestro primer trabajo discográfico. Si bien ya habíamos presentado algo también por las redes, un proyecto que estuve desarrollando a nivel audiovisual que se llama Tríptico. Bueno, ahí en ese proyecto también presenté al trío, pero ahora lo hacemos con el disco completo. Y bueno, estoy trabajando en eso, con esa presentación. Es un trabajo que son todas músicas originales. Hay un tema de Mariano Villalba y el resto son composiciones propias. Y es un disco que tiene aproximadamente una hora de 56 minutos más o menos de duración. Quizás una de las características del trío es que no tiene una formación estable, sino que, dado a que Joel Herrera y Mariano Villalba son multiinstrumentistas, entonces he aprovechado esa característica de ellos en poder brindar diferentes sonoridades. Entonces, va a haber percusión, bajo eléctrico, guitarras, a veces una, a veces dos, percusión y saxo soprano. También aprovechamos a utilizar a algunos recursos que la voz nos permite. No nos consideramos cantantes, pero sí, bueno, utilizamos nuestra voz para poder aportar a las músicas, ¿no es cierto? Y bueno, como te decía, muy felices de poder estar transitando este proyecto que bueno, pudimos plasmar, grabar ahí en Buenos Aires, en el estudio de Lito Vitale, con la guía en todo lo que es operación técnica, grabación y mezcla de Gustavo Segal. Bueno, después otros proyectos que por ahí estoy desarrollando tienen que ver con lo educativo y también con la producción. Estoy trabajando con otros proyectos que no son propios, pero llegan a la mano y los tomo con mucho cariño, con mucha responsabilidad y pongo todo lo mejor de mí para poder producir eso, ¿no? Diferentes propuestas musicales, ya sean audiovisuales y música a través de los discos. César, ¿qué es autóctono? Bueno, autóctono es un proyecto artístico y educativo que tiene como característica una base tecnológica y que la creación de dicho proyecto intenta poder brindar algunas soluciones a la problemática que tenemos como país. Quizás lo podemos percibir la gente que vivimos, que somos del interior, que nos hemos formado desde el interior. Y hemos tratado de proyectar nuestra actividad en diferentes rincones de nuestro país y también del mundo, ¿no? Y sabemos que una de esas problemáticas en nuestro país son las distancias. Sale de una propia experiencia que en el momento de estudio y también ahora, cuando uno tiene que producir o bueno, realizar determinadas actividades, el foco son siempre las grandes ciudades, ¿no? La principal es Buenos Aires, ¿no? Capital. Y entonces a veces el interior no puede consumir o no puede acceder a las mismas oportunidades. Dicho esto, entonces, autóctono es un proyecto artístico-educativo con base tecnológica que brindará por medio de una web personal, de una web propia del proyecto, contenido
un tanto particular, porque el contenido que se va a brindar no tiene un solo perfil. Por ejemplo, hablando de lo educativo, no es netamente académico, sino que también van a converger otras percepciones de la educación, otras propuestas de la educación, y en lo artístico lo mismo. Vamos a estar con gente que se dedica a diferentes géneros musicales y que lo ha desarrollado en ambientes académicos o en ambientes populares. Entonces, lo que intenta este proyecto es poder acercar, poder conectar, poder brindar información que quizás antes corría por medios o por lugares diferentes, separados. Y bueno, este proyecto intenta poder sumar, poder hacer un mix de las dos cosas y ver cómo también hay artistas que ya están llevando adelante con su música, con su propuesta musical, con su arte, este mix, ¿no? De escuelas, por así decirlo. Nuestro primer evento que vamos a inaugurar nuestra plataforma, vamos a hacer un evento que se llama Encuentros por la Educación Musical Argentina. Y en este primer evento vamos a tener el privilegio y diría que un lujo de poder contar con 5 artistas, 5 referencias, artistas, educadores de la música nacional argentina, por qué no también decir de Latinoamérica, y también que han trascendido, ¿no?, hacia otras latitudes de nuestro mundo. Quería hablar un poquitito de los artistas que van a inaugurar entonces nuestro evento, y ellos son Andrea Merenson, que es fagotista de la Filarmónica de Buenos Aires y es la presidente de Fundecua, que es una fundación para la cultura y el desarrollo del arte. Va a estar Diego Esquisi, que es un músico realmente muy interesante, que ahora va a estar tocando en el Colón este domingo con su quinteto, y que, dicho por la crítica especializada, y también por los que podemos apreciar su arte, ¿no?, es como la nueva propuesta, la nueva mirada del tango. Bueno, entonces va a ser un privilegio poder tener la presencia de Diego, que además tiene otras influencias por su formación y demás en su música, y bueno, es un compositor muy interesante, que la temática que él va a manejar también es muy interesante en estos días. Vamos a tener la presencia de Mariana Cincunegui, una creadora que realmente yo soy medio fanático de ella, porque fue la creadora de los exitosos discos llamados Piojos y Piojitos, además de otros productos discográficos hermosos y muy bellos, pero que bueno, evidentemente Piojos y Piojitos la dio a conocer a muchos lugares y ha sido de referencia para muchos profesores, para muchos niños. Y ella lo que va a plantear es una mirada muy interesante también de cómo poder brindar espacios o propiciar espacios para los niños de hoy, ¿no? Todo lo que eso significa, todo lo que eso implica, poder transmitirle música a los niños de hoy. Vamos a tener la presencia también de Juan Quintero, que bueno, es un músico muy reconocido, de lo más exquisito en lo que tiene que ver con el folclore argentino, ¿no? Él nos va a estar hablando de cómo relaciona su instrumento, la guitarra, y cómo desde ahí se puede vincular con otros instrumentos, cómo arregla, cómo genera esa conexión, ¿no?, con los otros instrumentos. Y va a hablar de cómo fue su formación también, de qué gente fue la que lo inspiró a él a buscar los caminos que viene transitando. Y por último, el último artista que quiero mencionar es Lito Vitale. Es un de los músicos, te diría, más respetados y más admirados del ambiente musical, del ambiente artístico. No hace falta que lo diga yo, su historia, su música, su producción lo avalan.
y tenemos el privilegio de que este año, que está festejando sus 30 años con una de sus producciones más emblemáticas, que es Ese Amigo del Alma, bueno, lo vamos a tener presente en este encuentro. Así que, bueno, es un honor, es un lujo, es un privilegio, es una gran alegría contar con el OK de toda esta gente que se ha sumado con gran ánimo, con gran alegría y apostando a esto, ¿no? A que podamos, por medio de la tecnología, poder acercar educación y acercar propuestas artísticas a todos los lugares del país, pero por qué no también del mundo. Yo invito a toda la audiencia a que pueda enterarse un poco más por nuestra web, que pueda acceder a www.autóctono.com.ar. Ahí van a encontrar toda la información para poder acceder a estas capacitaciones. Quiero decir que el día del evento va a ser el 16 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, y ahí se van a brindar todos los seminarios y se va a transmitir en vivo por streaming de alta calidad a todo el país. Así que va a ser una fecha como para, en vez de mirar fútbol o películas, quizás mirar seminarios y escuchar música en vivo, porque los artistas van a hacer música en vivo también. Bueno, nos pueden encontrar por la web y nos pueden encontrar por Facebook, Instagram, también Twitter. Y Nati, déjame mencionar instituciones que nos están apoyando, que son Fundecua, justamente Andrea Merenson desde su fundación nos está acompañando con este proyecto, y también la Fundación El Sonido y El Tiempo. Son dos instituciones que nos han abrazado y nos acompañan con las iniciativas y están brindando becas. Eso es algo muy importante que quiero mencionar de Autóctono. Autóctono, más allá de la capacitación online, va a brindar muchas becas, porque Andrea Merenzo va a brindar becas para Iguazú en Concierto, con una estadía, dos becas, con estadía y cursos y capacitación totalmente gratuita para cualquiera que se anote a Autóctono, ¿no? Y la Fundación El Sonido del Tiempo también está otorgando becas ahora a lo largo de este tiempo con diferentes propuestas educativas que está teniendo. Mariana Cincunegui también va a otorgar becas para proyectos educativos para niños. Así que bueno, invitamos a todos los que tengan interés de poder participar de Autóctono, pero también de las otras oportunidades que se están brindando, a que se anoten. Creemos que hay precios muy accesibles. Hemos tratado de ser lo más sensible a esta parte para que realmente todos puedan acceder a estos artistas y a estas capacitaciones.